Bueno, antes que nada le tengo que decir al público que le tengo que volver a pedir disculpas. Estamos aquí con la bella y excelente persona Marta Salvat Balaguer de España, que bueno, actualmente se encuentra en Quito, está ahí con un pie en Argentina y no llegó. No llegó, no llegó, pero no por ella. Yo tengo que pedirle disculpas como argentina porque es realmente patético. Hoy no tenemos mucho tiempo porque yo sé que Marta tiene muchas más entrevistas el día de hoy, pero bueno, Marta es asesora hace muchos años ya de un curso de milagros, que ya estarás cansada de escuchar esto. Nos ha enseñado a los argentinos, acá muchos argentinos, a leer e interpretar ese maravilloso libro, y de él han surgido tantos elementos que nos produce una sanación emocional a todos. Pero me gustaría dejarle la palabra a Marta para que ella nos contara sobre los elementos más importantes del curso de milagros y la psicoterapia de un curso de milagros, que ha llegado a algo muy especial. Bueno, mejor que vos no lo vas a explicar, Marta, así que yo te escucho, Patricia. Hola Patricia, gracias por este rato, gracias por hacer de puente, siempre es un placer compartir con tu canal. Y pues sí, como dices, la psicoterapia del curso de milagros es una herramienta más que nos da el curso. Sí que es verdad que recomendamos que cuando conectemos con la psicoterapia, pues estemos familiarizados con el curso de milagros. No es imprescindible, no es sí o sí tienes que saber algo del curso. Pero claro, si ya tenemos una mente más trabajada, si ya estamos más perdonados, si sabemos lo que es un milagro, si ya sabemos no estar apegados al exterior, podremos reconocer la importancia de lo que es la psicoterapia. Si conocemos muy poquito el curso, por ejemplo, el curso nos dice que tenemos que perdonarnos para aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros no podemos cambiar de pensamientos así como así. Antes tenemos que hacer un proceso que es el perdón y perdonarnos por estos pensamientos que hemos tenido hasta ahora y por los que seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque no los podemos controlar y vienen de una mente que está dormida. Entonces, si nosotros queremos vivir de otra manera, tenemos que tener otros pensamientos, otras palabras y otras acciones, evidentemente. Pero no lo podemos hacer solos. Nosotros lo único que podemos hacer es tomar decisiones. Tomo la decisión, en este caso, de perdonarme porque tengo estos pensamientos, que estos pensamientos, pues, no me dan paz. Estos pensamientos me hacen un malestar, me hacen sentir injusticia, me hacen sentir impotencia, me hacen sentir tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez nos perdonamos, lo que nos estamos perdonando lo entregamos a nuestro ser superior. Nuestro ser superior es esa parte de nuestra conciencia que no está dormida y que puede gestionar por nosotros aquello que nuestra mente analítica no nos permite. Porque nuestra mente egoica, nuestra mente analítica, no va a permitir estos cambios. ¿Por qué? Porque nuestra mente egoica se alimenta del conflicto, se alimenta del culebrón, se alimenta del drama y se alimenta de que las situaciones cada vez vayan a peor o simplemente se eternicen. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar tanto nuestros pensamientos como lo que sentimos, como lo que estamos viviendo a nivel físico, reconociendo que no viene del amor, entonces lo podemos entregar a este ser superior, a esta parte de nuestra conciencia que está inmaculada porque no está dentro de nuestro cuerpo físico, está fuera de nuestro cuerpo físico, para decirlo de una manera que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Porque nosotros tampoco somos limitados, o sea, ahora esto es como una maqueta así grande. Entonces sí que podemos decir que lo que estamos entregando sea sustituido por pensamientos de amor, movimientos que vengan del amor, movimientos emocionales que vengan del amor y actos inspirados por el amor. Esto es un proceso básico del curso de milagros. Que quiero hacer, Sí, Marta, quiero claro. que nos expliques cuál es el milagro. Hay muchos tipos de milagros, pero el más básico es observar y detectar
que estoy viviendo desde mi mente egoica o que estoy viviendo desde mi mente amorosa. Es que es un milagro, porque hay que ser muy humilde para reconocerlo. Porque uno puede decir, no, yo soy súper amorosa, yo soy, tengo pensamientos ya iluminados ya, pero mi día a día me delata mi vocabulario, me delatan mis actos, me delatan mis carencias, me delatan los bloqueos que tengo en la vida, no. Entonces, cuando uno detecta desde qué zona está pensando, desde qué zona está hablando y desde qué zona está actuando, si detecta que lo está haciendo desde una zona de no paz, esto es un milagro. Porque luego el segundo milagro sería decidir qué hago ahora que lo he descubierto. Pues ya que he descubierto que estoy viviendo desde mi mente egoica, decido entregar todo esto a mi ser superior o a mi mente supraconsciente para que, ya que tengo que vivir esta situación, vivirla desde una mente amorosa, palabras amorosas y actos amorosos. Ya llevamos dos milagros. Un tercer milagro es aprender a recibir el mensaje oculto de la situación que estaba viviendo. O sea que cualquier situación que estemos viviendo en el presente nos ayuda a evolucionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque ya te digo, lo más difícil es reconocer desde dónde estoy viviendo. No todo el mundo es capaz de reconocer, al menos al principio, que está viviendo desde el ego, porque puede decir que no, que esto es verdad, que esto para él es certero y que esto le da paz. No, hay que ser humildes. ¿Realmente te da paz? Bueno, pues entonces no te quejes y no pretendas un cambio. Perdóname que te interrumpa, pero en definitiva, yo pensaría que de pronto el milagro es aprender a vivir en coherencia, en realidad, ¿no? Aprender a vivir en coherencia. Y el tema pasa también... Ahí se me fue. No pasa nada, porque ya que dices esto de la coherencia, quizás no sabemos vivir en coherencia, no hemos sabido, porque tenemos unas estructuras y unos patrones educacionales que nos han condicionado muchísimo. Exacto. Exacto. Uno le es más fácil vivir en coherencia cuando es consciente de lo que está pensando y es consciente de que lo que está pensando le viene de esta mente egoica o le viene del amor. Cuando uno está muy conectado con el amor, le es muy fácil vivir en coherencia, porque no hay miedos y no hay condicionantes. Marta, lo que te quería decir era lo siguiente. Vos hablaste de entender también el otro milagro, que es maravilloso, el hablar cuando uno se da cuenta de la situación que está viviendo y para qué está viviendo. Y cuando uno se acostumbra a mirar de esa manera, empezás a ver las cosas que te pasan, no solo a vos, sino a la gente en tu entorno, y que se repite, y que se repite, y que se repite. Y es como que te dijeras, pero a ver, no te estás dando cuenta, que esto es para que aprendas. Justamente esta mañana estaba hablando con una amiga que ha hecho un crecimiento impresionante. Entonces es muy importante darte cuenta el milagro ese, ¿no? Claro, es inevitable. Es inevitable porque estamos viviendo a nivel colectivo un despertar, una toma de conciencia, si a alguien le encaja mejor decirlo así. Y es inevitable que nos demos cuenta de que hemos sido como burros, allí siguiendo la zanahoria, hasta que llega un momento que uno dice, es que esto no es posible, no es posible que siempre se tenga que estar viviendo lo mismo. Entonces ahora estamos en una constelación, por decirlo así, a nivel mundial, de que sí o sí tenemos que tomar esta decisión de desear vivir desde la paz. Tenemos muchos recursos y cada uno se puede tomar el tiempo que quiera, pero el tiempo apremia. No hay necesidad de sufrir. ¿Por qué no podríamos entender que lo que hemos pensado hasta ahora no nos ha ido bien? Que lo que hemos creído hasta ahora no nos ha ido bien y que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha ido bien. ¿Por qué cuesta tanto ser humilde?
no pasa nada, no lo hemos sabido hacer mejor. Pero es por humildad, Marta. Es un momento, sí, creo que es por miedo. La gente a veces prefiere sufrir a cambiar. No es fácil cambiar. Claro, sí. En el camino se pierden cosas también. Sí, sí, sí. Es como que se cierran y siguen, como decís vos, ¿no? Como el burro hacia atrás de la zanahoria. Y no pueden entender, a ver, que ya está, ya lo que se pudo hacer, ya se hizo. Y no podemos seguir con las mismas fórmulas, por decirlo de alguna manera. No, no, porque no nos han llevado a nada. Nos han servido por el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Pero es que la humanidad está evolucionando mucho. Vamos muy deprisa, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, en según qué sectores y circunstancias, parece que estamos un poquito atrasados aún, pero estas conversaciones que estamos teniendo, por ejemplo, hoy, no las teníamos hace 10 años. No las teníamos hace 5 años. A mí me parece que vine a Buenos Aires la primera vez hace 2 años. Solo hace 2 años que vine a Buenos Aires la primera vez. Solo 2. Sí, 12. Sí, no, no he pasado más, o 2 y medio, no, no mucho más. Y fíjate cuánta gente se está moviendo ya, o sea, ya somos muchísimos que vamos despertando a través de otras vías, ¿no? Y esto significa que ya reconocemos que la versión de lo que hemos sido hasta ahora, o lo que hemos pretendido vender de nosotros mismos, no nos ha servido de nada. No pasa nada, un reset. Un reset. Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo, inspirados por el por Dios, inspirados por el universo, inspirados por nuestros referentes, maestros, guías, cada uno que le diga como quiera. Pero, por favor, impliquémonos en la vida de una manera activa, cuya prioridad sea la paz de pensamiento, palabra y obra. Y esto... Este último libro, que no lo pude porque no pude congeniar con Mivi, que me lo iba a traer, ¿no? Ah. Porque el taller que hice con vos el año pasado, ¿no? Eso fue espectacular y hasta te diría que mágico, ¿no? ¿Viste? Porque la gente, no, yo no voy a contar nada porque espero que lo hagas cuando vengas y que vaya mucha, claro, gente, porque les va a servir horrores. Sí, horrores. Sí. Porque me gustaría que me contaras un poquito, Marta, es sobre la psicoterapia específicamente, para que la gente entienda qué es, porque no es una terapia a largo plazo ni por días eternos, no. Es para, yo te pregunto, ¿es para traumas? ¿Es para lo de hoy? Contanos un poquito cómo es eso. Sí, justamente lo de la psicoterapia la explico en este último libro que publiqué, que es Prioridad, claro, tu Paz, que está en Argentina disponible. En varios puntos, la psicoterapia es una técnica que propone el curso de milagros para que nuestra mente supraconsciente, nuestro ser superior, o si podemos llamarle nuestro Espíritu Santo, nos conduzca literalmente, suena una barbaridad esto, suena surrealista, pero es así, nos conduce al subconsciente en un lugar en el que nosotros hemos fabricado una habitación. Y dentro de esta habitación hemos escondido algo que nos sucedió hace muchísimo tiempo. No es consciente. Y para llegar a ese punto necesitamos la ayuda de nuestra mente supraconsciente, una mente elevada, una mente sin yo egoico. Entonces, una vez descubrimos esta habitación, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de que nosotros la construimos y le dimos realidad, lo perdonamos, lo entregamos a nuestra mente supraconsciente para que la deshaga de nuestra mente y automáticamente esa habitación, al desaparecer, deja de proyectar en el exterior la escena que estamos viviendo en el presente. El motivo de la consulta por la cual hemos entrado en una psicoterapia. Nosotros podemos ir a la causa de cualquier situación que estemos viviendo en el presente, bien sea una enfermedad, una paranoia mental, bloqueos de dinero, infidelidades, hijos, adicciones, o sea, cualquier cosa que uno esté viviendo desde una zona de no paz, incluso mis pensamientos macabros, incluso esto
se puede ir perfectamente a través de la psicoterapia a encontrar la causa. La causa se disuelve y automáticamente, por ley de causa y efecto, el efecto desaparece. Y con una sesión es suficiente. Con una sesión es suficiente. Eso es fantástico. Y lo hemos, yo particularmente como testigo de esto, en tus talleres y cursos he visto cosas increíbles, porque aparte la gente se abre de una manera tremenda, se entrega, y hay una cosa que vos siempre decís que a mí me encanta, que decís que nunca el problema está en la razón que creemos nosotros. Exacto, exacto. O sea que si la causa de tu problema, que tú no tienes dinero y crees que la causa es el país, o tú no tienes dinero y crees que la causa es tu abuelo que os arruinó la vida a toda la familia, que tú no tienes dinero y crees que la causa es tu hermano que te estafa. No, no, no. Si tu causa fuera la correcta, el efecto habría desaparecido. Hasta que no se va a la causa, y la causa, insistimos, nunca bajo ningún concepto es consciente, hasta que si no se va la causa y uno, insisto porque es súper importante, no se responsabiliza y perdona lo que creó y sentenció y decretó con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, el efecto seguirá estando. Entonces animo a todo el mundo, animo a todo el mundo a que entre en esta zona de humildad y primero de todo reconozca que su manera de pensar no le lleva a ningún sitio. Que sus creencias no le hacen acercar a la familia, ni le hace tener otro trabajo, ni le hace tener otra pareja. Que su manera de actuar, que actúa de la misma manera que hace 20 años, tampoco le sirve de nada. Porque no somos una personalidad, aunque estemos usando una. No somos una personalidad, aunque estemos usando una. No somos un ego andante, aunque tengamos uno. Claro. Somos un ser de luz con una experiencia humana, con la ambición de ser dioses en la tierra. A partir de aquí, que cada uno se tome el tiempo que quiera y las encarnaciones que quiera, pero cuanto antes mejor. Vos sabés que, hablando de la psicoterapia, ¿no? leyendo algunas frases de ella, y una cosa que me encantó, que la leí y me... Cuando dice, por ejemplo, por esa decisión equivocada que he tomado. Exacto, exacto. Y cuando leí eso, y que después no me acuerdo, que decía que vuelvo a tomar otra decisión, porque es algo... Claro. Eso es otro milagro, Mar. Y además es otro nivel de conciencia. Claro. Y después, Dios mío, las consecuencias. Y parece que las tomáramos para toda la vida y que fuese así. Y no es así. No. Porque hoy somos una cosa, como decimos, con mi método de conciencia. Y mañana somos otra cosa. Y no por eso ni somos hipócritas, ni cambiamos. Para nada, para nada. Por eso es tan importante, como hemos empezado este compartir, de que debemos detectar desde dónde estamos viviendo. Si estamos viviendo desde una mente egoica, que significa si estamos viviendo desde una mente en la que comparamos continuamente y nos sentimos diferentes de los demás continuamente, entonces estamos tomando decisiones equivocadas, porque estamos tomando decisiones desde esa mente, desde ese ángulo que es erróneo 100%. Pero si estamos decidiendo desde nuestro ser superior, desde nuestra parte espiritual, entonces estamos decidiendo correctamente. Y esto es nuestro patrimonio emocional de mañana. Ahora estamos pringando, por decirlo así, lo que hemos cultivado, durante toda nuestra adolescencia y primera etapa de adultos, que hemos decidido equivocadamente, porque no hemos decidido con el amor. Y no lo podíamos hacer de otra manera porque no había el nivel de conciencia para decidir desde el amor. El nivel de conciencia lo tenemos ahora. Y la responsabilidad es, ahora, mundo mundial, que tienes esta información, ¿qué piensas hacer con ella? Otro vídeo más que escuchamos, otro audio más que escuchamos,
pero no lo ponemos a la práctica, no sirve de nada. Seguimos tomando decisiones equivocadas. Porque creemos que esto es difícil, porque tampoco estamos tan mal. Hay que reconocer, Patricia, que hasta que uno no toca fondo, es verdad, no sale de donde está. Es cierto. Sí, hasta que uno no llega a la noche oscura del alma, no reacciona. En el libro, y yo lo he vivido hace 10 años, no te das cuenta. No podés, pero a veces no podés, pero no podés más. Pero es que el no poder, no recuerdo en qué vídeo lo explico. A ver, creo que puede ser en Los Espejos 3. Podría ser que lo estoy explicando en Los Espejos 3. El no poder significa no quiero. Porque hemos dicho que el ego necesita ese drama, necesita esa sangre, ese consciente, bueno, inconsciente. Está claro. Eso te manda algo. Sí. De esas cosas que solamente el universo, Dios, te lo puede mandar, porque dice, bueno, nena, llegaste hasta acá. Sí. Se cayó esto. Y ¡bum! ¿Me entendés? Es como dicen, ¿no? Una vez que caíste, rebotás. Con otra no te queda, tenés que salir. Sí. Y ahí empieza a darse la sincronicidad. Es inevitable. Cuando caes, te das cuenta de que el suelo parece que está muy duro, pero no. Debajo hay un buen colchón. Sí, sí. Que es lo que tú ya tienes dentro de tu subconsciente. Tú tienes el conflicto, pero también tienes la solución. Tú tienes la pregunta, pero tienes la respuesta. Porque es la ley. Es la ley del equilibrio. O sea, si existe la pregunta, es porque está la respuesta. Exacto. ¿Y qué sucede? Que la respuesta tiene una necesidad implícita de salir a la luz. Y para que la respuesta salga a la luz, se necesita un conflicto que cree la pregunta. Perfecto. No es al revés. Primero es la respuesta, que es una información que me ayuda a madurar. Entonces, como esta información no la estoy haciendo caso, no la veo, no la detecto, no creo que la tenga, pues de alguna manera se crea en el exterior un conflicto que te va a motivar a ir a buscar la respuesta que ya quería salir de antemano. Un espejo, ese es el espejo que se apareció. Exacto. Estamos exacto. Mostrando de alguna manera el conflicto para esa respuesta. Exacto. En realidad a veces, no siempre, pero a veces conscientemente uno sabe que tiene que hacer un cambio en su vida. Está bien por donde anda. Leí, creo que fue Albert Einstein, que dijo: el ser humano tiene que tomar una sola decisión, ser feliz. Ya está. Nadie se acuerda de eso, ¿no? Sí. Pero una vez que vos salís de eso, a veces conscientemente te das cuenta. No podés. Pero ahí llega lo que vos quizás llamás Espíritu Santo, tuyo superior, el gran del universo, no sé, Dios, ¿no? Que sí. Tiene una mano que viene y te ayuda a salir. Exacto. Llega un momento de nuestra experiencia, es inevitable para todo el mundo. Hay gente que lo detecta cuando son pequeñitos, otros en la adolescencia, otros en la etapa adulta, otros ya cuando se están muriendo. Pero no es que tengamos que pedir ayuda, claro que vamos a tener que pedir ayuda más tarde o más temprano, ¿no? A esa energía desconocida, a ese campo cuántico, a ese ser, al origen, a lo que nosotros creemos que no es tangible. Hasta que nos demos cuenta de que tampoco pedimos nada al exterior, sino que ese Dios que nosotros al que nosotros hemos orado durante tantos años, le hemos pedido y le hemos culpado y nos hemos enfadado, nos damos cuenta, y esto es una gran revelación, que está viviendo en nosotros. O sea, que es el Padre en nosotros y nosotros que somos el Cristo, el Hijo, en el Padre. Y cuando uno se da cuenta de esta combinación, de este equipo, deja de luchar contra el mundo porque estás en el equipo. Estoy viviendo con Dios. Esta es la experiencia de Dios.
dejo de... Dime, dime. Una pregunta, porque yo sé que, de que ya ni sé cuánto tiempo vamos, pero... Ya. Pero ¿sabes qué me gustaría que le explicaras a la gente? Algo que parece tan simple y sin embargo es lo más difícil. Yo creo que de todas las herramientas que nos da un curso de milagros, es lo más difícil, que es el perdón. El perdón a uno mismo. Sí. Mantener ese perdón, cuando lo logramos, mantener ese perdón, a pesar de que en el exterior de pronto las cosas siguen igual. No sé si me entendés. Sí, claro, es súper importante. Es importante perdonarse, aunque uno no sea consciente de que haya hecho cosas malas a alguien en concreto. Si vamos hurgando, seguro que encontramos algo que en algún momento hemos hecho a alguien o a alguien, no adrede, inconscientemente, pero que hemos herido a alguien. No vamos a entrar ni en esto. El tema es, ¿qué relación he tenido conmigo misma hasta ahora? ¿Cómo me he tratado? ¿Cómo me he juzgado? ¿Cómo me he exigido? ¿Cómo me he pretendido ser diferente? ¿Cómo he rechazado mi propio cuerpo físico? ¿Cómo he exigido o he estresado a mi cuerpo físico? ¿Cuánto no he sido honesta con mis pensamientos o con mis sentimientos? ¿Cuán incoherente he sido y me he prostituido emocionalmente para complacer a los demás? O sea, ¿cuánto he priorizado el exterior a mi propia vida? Y me doy cuenta de que he malgastado mi vida, o parte de mi vida, o una época de mi vida, ¿vale? Conseguiste pero es que no... poco. Bueno, exacto, claro. Exacto, no pudimos hacer nada. Pero es que debo perdonarme porque no lo he sabido hacer mejor. Y uno aquí se puede tomar el tiempo que quiera, pero la clave es, si lo hubiera sabido hacer mejor, lo hubiera hecho. Pero no lo he sabido hacer mejor, pues ha sido así. El tema es, no deberíamos ni juzgar, lo he hecho así o lo he hecho así. Simplemente se ha vivido y punto, y lo perdono. Pero aquí el tema es, ¿qué decido hacer con mi vida ahora? O sea, una cosa es lo que he hecho hasta ahora, pero aún teniendo todas estas herramientas, ¿qué actitud voy a tener conmigo misma a partir de ahora? ¿Voy a seguir exigiéndome? ¿Voy a seguir diciéndome que soy torpe? ¿Voy a seguir diciéndome que no soy capaz? ¿Que soy inmerecedora? El mayor perdón que tiene que aplicarse a la humanidad es reconocer que se ha olvidado de que somos hijos de Dios. Esto es lo que se tiene que perdonar uno. Creerse que está separado de Dios. Me perdono porque creo que no soy nadie para Dios. Me perdono porque tengo miedo de Dios. Me perdono porque no confío en Dios. Me perdono porque quiero controlar lo que Dios no controla. Me perdono por la relación que tengo con Dios. O sea, es la relación más grande y más ambiciosa que tenemos que perdonar, porque nos sentimos separados, nos sentimos víctimas, nos sentimos culpables y tememos a Dios. Y así no se puede vivir. Es imposible, porque van a salir proyectadas escenas al exterior que van a ser espejos de este miedo que tenemos a Dios y por eso controlamos. Van a salir a la luz escenas que van a ser espejos de la falta de confianza que tenemos a Dios y nosotros estamos aquí arrastrándonos como un gusano porque no nos queda. ¿Cuál es el vínculo diario, mami, que tenemos que tener con Dios? El silencio y la respiración. Escuchar cómo respiramos y darnos cuenta que no son los pulmones los que nos hacen respirar, ni el corazón que bombea, sino que es la respiración y el aliento de Dios en nosotros, esto te saca las tonterías de delante. No. Nuestra prioridad es desarrollar nuestro ser espiritual dentro de una experiencia humana. No intentemos ser mejores humanos, que no nos va bien. No nos va bien. Debemos desarrollar nuestra espiritualidad aprovechando esta condición humana. O sea, necesitamos los dones espirituales que tenemos, los talentos espirituales que tenemos, los poderes espirituales que tenemos para expresarlos, potenciarlos y desarrollarlos en la experiencia humana, no al revés. Al revés lo hemos hecho hasta ahora y nos ha ido como nos ha ido. Qué bien que me hice hablar con vos. Qué bien, necesitaba mucho esta charla.
Te quiero mucho. Sí, yo también a ti, Patri, guapa. Desde el primer viaje que estuviste allí apoyándome incondicionalmente. Siempre, 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 siempre. Hemos... ay, sí. Qué lástima, mi Mastorio. Bueno, pero por algo tendría que ser. ¿Para cuándo? Está previsto el día 1 de marzo, ya están haciendo el primer taller de psicoterapia en Buenos Aires. Haremos dos en Buenos Aires y uno en Mendoza. Bien. Mándame todo lo que hablábamos hoy, sí. A ver si podemos hacer. Sí. Porque es muy importante que estés con nosotros. El argentino, no te imaginas qué importante que son tus palabras para los argentinos. La verdad es que llevo a Argentina en mi corazón, desconozco el motivo, desconozco... Hemos adoptado completamente. El motivo, hasta el punto que voy a hacer lo posible para el día 31, estar en directo con Argentina en las campanadas, para poder despedir el año y bendecir y agradecer el año nuevo que entramos y hacerlo todos juntos. Yo creo que va a ser muy bueno. Sí. Este año... yo no me puedo quejar de este año, te juro. He tenido un año que no. Adelante, aprendí mucho más. O sea, yo creo que la vida nos lo dio como a propósito, ¿no? Para decir, a ver, es muy feo lo que les está pasando. No se habla, se ladra, se grita. Bueno, todos adentro, basta. Sí, ha sido una sacudida. Ha sido siéntense en el rincón de pensar. Nos mandaban andar y pensar. Pues ahora igual, quédense en el rincón de pensar. Y eso es así, Marta. Y yo creo que y acá va a estar la gente que lo supo ver y lo hizo bien. Que sí. A mí, por ejemplo, me hizo bárbaro. Yo me di cuenta por primera vez en mi vida que puedo vivir sola y me encanta. Obviamente, yo he tenido familia, tengo familia, qué sé yo, pero me encanta vivir sola. Porque aparte puedo meditar, puedo hacer lo que quiero y me ha ayudado muchísimo a pensar en esto que vos estás diciendo, ¿no? Esta carcasa, como de un día va a desaparecer, y menos mal porque cada vez está más pesada. Pero lo que es la forma espiritual, la conciencia, lo que es la conciencia. Es maravilloso. Por eso seguimos necesitando gente como vos que tiene mucho más abierta la conciencia que nosotros, que tenés la generosidad de enseñarnos a ser y que siempre sos una gran contención. Una gran contención, te lo aseguro. Bueno, mi amor, la dejo tranquila, así le da a... No sé, ¿a quién le vas a dar otra entrevista ahora? Sí, ahora tengo una entrevista con México. Sí. México, me golpeé. Eso sí que le está pasando a mi mouse. Peter, le tengo que dar un golpe para que enganche. Marta, un beso enorme. Gracias, Patricia. Estamos en contacto. Bendiciones. No solo estoy yo, está Vivi, está Silvia, sí. Está Miriam, está Karina de mi vida. No, sí. Es un grupo maravilloso que te sí. Sois mis angelitos de Charlie. Sí. Bueno, gracias. Y te esperamos muy pronto para las soluciones. Sí, sí. Bendiciones, Patricia. Un abrazo. Chao. Chao.